Por su grupo sanguíneo O negativo, Ronald se considera donante universal. Tener esa condición le incluye como reserva de esta entidad médica en Cienfuegos. Cada 3 meses tengo que donar sangre. Si hay un caso urgente, me mandan a besar, voy enseguida a apoyarle. Mientras el aporte de otros donantes también es imprescindible si de salvar vidas se trata. Este proceso de donar sangre es un deber, por decirlo de alguna forma, que tenemos todos los ciudadanos cubanos, y lo que pienso que debemos incentivarlo un poco más, sobre todo los jóvenes. Hasta la etapa, la provincia contribuye con más de 13.500 entregas al sector de la salud pública. Con un alto nivel de confiabilidad en cada proceso, estos profesionales garantizan una extracción segura de la sangre. Por esas buenas prácticas y el compromiso social, es que muchos cienfuegueros se sienten comprometidos con el noble gesto. En esta fecha, bueno, el comandante en jefe fue el primero que donó su sangre para las víctimas del terremoto de Perú y el apoyo que dio Cuba. Y además, porque solamente en nuestro país a nadie cuando lo van a operar le exigen una donación de sangre, no tienen que dar una suma de dinero, como en el mundo entero sucede. Me siento seguro donando sangre porque el procedimiento que se hace aquí es confiable. Desde hace 3 años, Cienfuegos no obtenía la condición de provincia destacada en la actividad. Sin embargo, durante el primer semestre de 2017, logra sistematizar esta labor de manera estable en todos sus municipios. Gracias a la planificación y organización que ha tenido este programa en la provincia y en cada uno de los territorios. Y además también ha sido un factor importante en esta actividad el trabajo que ha venido desarrollando la enfermera de conjunto con el médico, la familia. Y a ello se suman el sentir de Ronald y otros donantes que ofrecen voluntariamente su sangre porque saben que de esta manera respaldan al sistema de salud cubano. Mayelin del Sol, Notisur.